Margarita Eliana Manjarres Herrera, yo soy embajadora de Colombia en Israel. Bueno, primero no quiero empezar por la gestión de la embajada porque nosotros solo somos una herramienta de ayuda para los colombianos. Quiero agradecer a la Fuerza Aeroespacial Colombiana porque realmente sin ustedes no habríamos podido hacer nada. Los dos agregados que yo tengo acá han sido mis manos derechas e izquierdas en esta gestión. La Presidencia de la República que dio la orden para que nosotros nos abocáramos a esta repatriación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Canciller, todo el equipo. Y la gente, los colombianos que están aquí, que han entendido que su gobierno los respalda y que los vamos a sacar adelante. De manera que ha sido primero eso, agradecimiento. Y en segundo lugar, pues es un trabajo muy fuerte. Emocionalmente las personas están muy afectadas. Hemos tenido toda la colaboración de Israel en lo que está en sus manos porque están en una guerra declarada y tengo que también agradecer a las autoridades israelíes todo el apoyo que nos han dado, así que estamos adelante. Tenemos todavía muchas personas en la lista, estamos haciendo toda la priorización que podemos. En este primer vuelo van 110 personas que son turistas, estaban de paso acá y necesitaban salir porque sus vuelos fueron cancelados o tenían alguna condición médica o hay niños, entonces ellos tienen la prioridad. Y si Dios quiere, pues ahorita van a estar abordando y mañana tendremos otro vuelo en las mismas condiciones. Y según esta situación se desarrolle, si se empeora, que esperamos que no sea, si mejora o se estabiliza, pues miraremos cómo siguen los planes de repatriación y la necesidad de seguir llevando colombianos a la casa. Pero ese es el compromiso y estamos trabajando 120, 150, 200% lo que sea por traerlos a casa. Soy el coronel Iván Darío Gómez Villegas, agregado aéreo de Colombia en Israel. Bueno, por parte de la agregaduría aérea ha sido un trabajo arduo. El equipo de trabajo con el secretario de la agregaduría hemos hecho toda la logística para recibir el avión, hacer la coordinación de todos los permisos de sobrevuelo, establecer las relaciones con la Fuerza Aérea de Israel, que mantiene el control del espacio aéreo. Obviamente también la embajadora de Colombia en Israel ha brindado gran apoyo a toda esta gestión y parte de Cancillería buscando las personas que quieren ser repatriadas a Colombia. Bueno, los pasajeros, ahorita me reuní con ellos, están muy contentos, agradecidos con la Fuerza Aeroespacial, con la Embajada de Colombia en Israel por hacer este vuelo humanitario y hacer la repatriación de ellos. Llevaban varios días acá, las aerolíneas les han cancelado sus vuelos, son gente mayor de edad que estaba recorriendo Israel. Se ven afectados por el conflicto, por la situación que está viviendo Israel, pero están muy contentas de poder volver al territorio colombiano y contentos porque estamos repatriándolos a través de un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Bienvenida, con gusto, bienvenida. Bienvenida, con gusto.